¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a esta emisión de Informativo EZDB, el resumen con la información más destacada que se ha generado en los últimos días en materia local, regional, estatal, nacional y por supuesto también, ¿por qué no?, e internacional. Mi nombre es Daniel García y espero que me puedan acompañar en los próximos minutos para poderles presentar esta información, lo más destacado que se ha generado en los últimos días. Y bueno, antes de iniciar de lleno con todas las noticias, recordarles que nos estás mirando a través de las plataformas digitales y redes sociales, tanto de Diario El Volcán como de Enlace Zapotlán. Estamos transmitiendo a través de las páginas oficiales de Facebook. También estamos en el www.diarioelvolcan.com y el ejemplar impreso que usted lo puede encontrar adquirir en todos los puestos de revista y tiendas de conveniencia. En tiendas kiosco, para que usted me entienda mucho mejor. Vámonos a ir de lleno con la información. Tenemos noticias muy interesantes porque enfrentamiento dejó dos jóvenes muertos. Tras los enfrentamientos registrados la madrugada del sábado 14 en los límites de Tuxcueca y Mazamitla, dos jóvenes perdieron la vida por impactos de arma de fuego y se encuentran sin identificar en el CEMEFO de Ciudad Guzmán. Uno de los occisos aparenta una edad de aproximadamente 20 a 25 años, de complexión delgada, pelo corto, con arete en color negro de forma redonda, presentando como seña particular un tatuaje en el antebrazo derecho con la leyenda Ofelia. El otro occiso aparenta una edad de entre 20 a 25 años, de complexión delgada, pelo corto, el cual presenta varios tatuajes. Uno se localiza en el antebrazo izquierdo con la figura de un reloj y el texto Dulce Vianay. Así es de que, bueno, pues ahí está, se dio un enfrentamiento más en los límites o en los alrededores del municipio de prácticamente de Mazamitla. La verdad, se reportaban diferentes detonaciones de arma de fuego y bueno, pues ahí está, primero los primeros reportes señalaban que, bueno, pues que no había personas fallecidas. Sin embargo, pues con el paso de las horas, con el paso de los días, pues bueno, pues se llegó a tener más de la información. Pasamos a otras notas. Ahora nos vamos en materia local, porque fíjense que el motociclista choca en Ramón Corona y Ocampo. Durante la noche de este sábado, un joven de 20 años que conducía una motocicleta sufrió un accidente sobre los cruces de Ramón Corona y Ocampo en el centro de Ciudad Guzmán. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana estabilizaron al joven, realizando su traslado a recibir atención médica. Tránsito y Movilidad Municipal tomaron conocimiento de este accidente. Nos vamos a ir con más de la información. Fíjense que choque rumbo al Fresnito deja saldo de 3 personas lesionadas. Durante la mañana de este sábado se registró un accidente donde 2 vehículos chocaron de frente, un Nissan Suru y una camioneta familiar en color azul. Los hechos ocurrieron sobre el kilómetro 101 más 100 de la carretera El Grullo, Ciudad Guzmán, justo en el ingreso que conecta la delegación de El Fresnito, municipio de Zapotlán el Grande. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a 2 masculinos y una femenina, quienes fueron trasladados a diversos hospitales para una mayor valoración médica. Y con esto nos vamos a ir al primer corte comercial. Es el primero que hacemos, pero no se despegue porque todavía tenemos más información que presentarles a todos ustedes. La información destacada en los últimos días a través de Informativo Enlace Zapotlán, Diario El Volcán. El resumen, pausa y volvemos. Thank you.
Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos, regresamos a este espacio informativo ZDB, el resumen, las noticias más destacadas que se han generado en los últimos días. Para cualquier denuncia, para cualquier reporte, denuncia ciudadana, denuncia anónima o quiere hacer, darnos a conocer alguna información en especial, pues tenemos nuestra línea abierta las 24 horas, que es el 341-198-0678, nuestra línea de WhatsApp para que usted se pueda poner en contacto con nosotros. Vámonos a ir a más de la información porque aseguran cartuchos y droga, esto en el municipio de Mazamitla. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco integró una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas y Fuego, de Fuego y Explosivos, y contra la salud, tras el aseguramiento de arma de fuego, cartuchos, cargadores, droga y vehículos en el municipio de Mazamitla, Jalisco. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, al realizar reconocimientos terrestres en caminos y brechas en las inmediaciones del municipio antereferido, avistaron dos vehículos abandonados. Por lo anterior, las autoridades castrenses procedieron a realizar una inspección a los automotores en la que aseguraron de su interior un fusil calibre 5.56 milímetros, 658 cartuchos útiles, 16 cargadores, 2 chalecos balísticos, un casco balístico y una bolsa con 2 kilos 60 gramos de marihuana. Cabe señalar que en esta acción no hubo detenidos, y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho. Pasamos a más de la información, nos vamos a ir a noticias locales, y es que fíjense que atropellan a masculino en la calle Constitución. Durante la noche de este jueves, sobre la calle Constitución, al cruce con Medellín de Ciudad Guzmán, personas reportaban un masculino lesionado sobre la carpeta asfáltica, debido a que había sido atropellado por un vehículo, el cual se dio a la fuga. Se realizó el reporte a los números de emergencia, el cual al sitio arribaron elementos de Cruz Roja Delegación Ciudad Guzmán para atender al hombre. El mismo se negó a proporcionar información de identidad debido al grave estado de salud, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital para su mejor atención médica. Luego de varios minutos y gracias a la pronta movilización de testigos que se encontraban en el lugar de los hechos, cuando se dio el siniestro, se logró localizar el vehículo involucrado en este accidente cuadras más adelante. Al sitio acudieron también elementos de movilidad municipal para tomar conocimiento del hecho. Y nos vamos a ir al segundo corte comercial, es el segundo que hacemos, pero no se despegue, todavía tenemos más de la información a través de Informativo ZDB, el resumen. Pausa y volvemos.
¿Te vas a casar? Joyería El Troquel tiene los mejores diseños para anillos de boda o los regalos que quieras para un día especial, en oro de 10 y 14 quilates. Encuéntranos en Federico del Toro número 11 en Ciudad Guzmán, Jalisco, o al teléfono 341-412-1831. Joyería El Troquel. Continuamos recta final de este espacio informativo EZDB, el resumen. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden lo que nos están viendo a través de las pantallas tanto de Diario El Volcán como de Enlace Zapotlán. Vámonos a ir a información estatal, información que le compete también a la ciudadanía, porque reconoce SEMADET la labor de combatientes forestales. El combate de incendios forestales es una labor que representa grandes riesgos. Es por eso que se conmemoró el Día Estatal del Combatiente Forestal en Jalisco, efeméride decreta en 2017 por el Congreso del Estado en homenaje a los 9 combatientes fallecidos en el incendio dentro del área de protección de flora y fauna, Sierra de Quila, en el municipio de Tecolotlán, en el año de 1986. Para brindar atención oportuna a los incendios forestales, el gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, coordina el Programa Estatal de Manejo de Fuego. Este año se cuenta con un estado de fuerza de 1.860 combatientes forestales distribuidos en 168 brigadas de los 3 órdenes de gobierno y sociedad civil. La SEMADET reconoce en este día el compromiso y dedicación de las y los combatientes forestales de Jalisco, quienes se han caracterizado por mantener un alto grado de responsabilidad y profesionalismo, la atención y combate eficaz de incendios forestales ha sido clave para evitar situaciones de riesgo a la población o en episodios de mala calidad del aire. El estado de fuerza de este año, la SEMADET, a través de los convenios con municipios y las juntas intermunicipales, cuenta con 89 brigadas de combatientes forestales distribuidas en el estado y 3 brigadas especializadas de carro motobomba, además de 30 torreros que atienden las torres de detención de incendios forestales. En total, un estado de fuerza de 969 elementos. Se hace extensivo el reconocimiento a las brigadas de la SEMADET, las juntas intermunicipales del medio ambiente, municipios, brigadas en áreas naturales protegidas, la Unidad Estatal de Protección Civil y bomberos y unidades municipales, la Comisión Nacional Forestal, así como las brigadas voluntarias y de silvicultores. El combate es un incendio forestal en una actividad de alto riesgo, por lo que se pide a la ciudadanía acercarse a los incendios, no acercarse a los incendios ni intentar apagarlos. En caso de detectar incendios forestales, reportarlos inmediatamente a las siguientes líneas: 33 36 36 82 52. Repetimos: 33 36 36 82 52, que es el Centro Estatal de Incendios Forestales, o también al 800 737 00 00 y al 911. El seguimiento al combate de los incendios se puede consultar en la cuenta de Twitter @SEMADETJalisco. Así es de que, pues ahí está parte de esta información. Con esto hemos llegado al final de este espacio informativo EZDB, el resumen. Un acontecimiento de lo más relevante que se ha generado en estos últimos días. Yo le vuelvo a presentar otro resumen el próximo jueves en punto de las 9:30 de la noche a través de las páginas oficiales y redes sociales tanto de Diario El Volcán como de Enlace Zapotlán. Dos medios de comunicación trabajando en conjunto para llevarle a usted lo que verdaderamente le interesa, que es
la información veraz y oportuna. Mi nombre es Daniel García. El próximo jueves a las 9:30 de la noche nos vemos a través de este mismo espacio, y de lunes a viernes no se pierdan Informativo EZDB Matutino, donde tendremos la noticia del día a día. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.